traigo un compritas rega, slash regalos de lo que va de año, que vendría siendo enero. Y bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí esta bolsita y voy a ir sacando poco a poco lo que me he comprado y las cositas que también me han regalado. Ok, va a ser un poco variado porque hay papelería, hay traje de baños, hay maquillaje, etc. Lo primero que les quiero enseñar es esta agenda. Déjenme sacarla aquí. No quería utilizarla porque quería hacerle este video exactamente así nueva. Es así. Dice Diario Planeador 2016. Es de Cute. Tiene su liguita y por dentro es espectacular. Es así. Y me encanta lo que hizo porque dice: este planeador está hecho especialmente para ti, para programar en él cada día de risas, ilusiones y sueños cumplidos. Y puedes poner tu nombre, tu email, dirección, teléfono. Y bueno, vienen calendarios, y todos te van diciendo que sí, cositas lindas, pues. Importante. Y también en la parte de atrás tiene una partecita que es como para escribir notitas. Y lo que más me gustó es que tiene stickers. ¡Tiene stickers! Y dice que si urgente, no olvidar, importante, hoy empiezo a hacer deporte, chequeo médico, rutina de belleza, etc. Y aquí también tiene otra frase que dice: siempre encuentra una razón para reír, tal vez no le sume años a tu vida, pero sí le suma vida a tus años. Y me encantó, me parece que es súper chiquita, súper compacta y perfecta para llevarla en la cartera. Así que bueno. Otra cosita también que me compré fueron dos trajes de baños, que de hecho ahorita no tengo uno, pero fue este traje de baño negro, que es aquí normalito, atrás tiene un arruchadito. Y en la parte de adelante es así. Ya va. ¡Ay! Es así. Como con flequitos. Y queda súper bonito. Lo compré en la tienda de Evergreen. Así que ya saben. Pásense por allá que tienen excelentes trajes de baño. Los cogí yo. Y también un regalito que yo me quedé loca cuando la muchacha me dijo que me iba a regalar uno. Es un canela. Les voy a dejar por aquí el Instagram de la muchacha. Y me pareció espectacular. Primero porque son súper coloridos. Se ven súper de muy buena calidad. Y cuando yo vi esto, yo me quedé con la boca abierta. Porque si ven todos esos brillitos, todo eso es un bordado de canutillo o de piedritas. Me parece espectacular el trabajo que esta muchacha hace. La pueden seguir en Instagram y me parece demasiado bello de su parte regalarme uno. Y me encantó. Gracias. Ok. Otra cosa también que me llegó, por lo menos este sí lo compré en La Rocha, es el removedor de pelitos. Este lo es especialmente para acá. Ya yo usaba esta marca hace muchísimo tiempo y no la había vuelto a ver. No sé por qué o no la había puesto atención, así que me la compré otra vez para quitarme los vellitos de la cara. También compré estos labiales de Colourpop. No me acuerdo cómo se llaman, pero esto es una... ellos tienen un nombre, este kit tiene un nombre. Miren el tamaño, por favor. Es una cosa demasiado tierna y demasiado cute. Les voy a abrir una para que vean en comparación con mi mano. Yo pensé que eran tamaños normales, la verdad la muchacha no me dijo que eran de este tamañito. Pero igual simplemente también los quise para probar, no tengo ninguno de esta marca, solamente estos. Y me encantan, de hecho ahorita tengo puesto, a ver, ¿cómo es que se llama? El Tule. Y me encantó, me costó $20. $20 y traen 5 colores. Otra cosa también que compré fue este cinturón. Lo compré en Stradivarius. Es negro, sencillo, tiene un lacito y normal.
una correita, me costó $8.95. Lo voy a colocar por aquí. Otra cosa que pedí por internet, yo hice un pedido por internet súper gigante porque tenía en mente hacer un video de probando cosas coreanas, cosas chinas. Pero la verdad, me salió todo un rollo, tuve que pagar de más, no sé qué. Al final solamente me quedé con ciertas cosas. Una de esas fue esta pinzita para pestañas. Ustedes saben que soy malísima para pestañas y pensé que con este iba a ser un poco más fácil, con este aplicador. La verdad, lo utilicé una vez y no me pareció para nada útil, pero bueno, siento que es como que hay que experimentar con él. Me costó alrededor de $1, así que súper barato. Otra cosa también que pedí por internet fueron este combo de pestañas. Este me costaron $1, estas son las números 217, la pedí en AliExpress. Y estas son las que yo siempre uso porque son súper súper naturales. Son de línea transparente, o sea que no se ve que son pestañas postizas. Y son súper, son bastantes, por $1, excelente. Me encanta, me encanta. Creo que este ya es como el tercer paquete que tengo. Otra cosa también que compré fueron este jabón, que no lo he usado por hacerles este video. Pero si ustedes pudiesen oler esta cosa, o sea, huele como a flores, dulce, miel, no sé, es una combinación súper deliciosa. Es totalmente vegetal. Me costó $6.99 en Stevens. Ya probé otro que es de lavanda, creo, y te deja la piel súper 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 suave. Este ya lo voy a probar después aquí. Y lo que más me gusta es que la piel te queda como que oliendo rico, y eso me gusta. Otra cosa también que compré fue este Liquid Ink Eyeliner de Essence. Dice que es waterproof. En verdad no lo he puesto a prueba, no lo he probado. El aplicador es una brochita súper súper finita, la verdad me gustó. Solo que es como que un poco tedioso sacarlo porque viene muchísimo producto. Pero bueno, hay que ponerlo a prueba. Me costó $4.19 y lo compré en Stevens también. Otra cosa de maquillaje que compré fue este Make Me Brow de Essence. Me costó $3.49, pero ahí tuve un problema porque agarré el más clarito. Y obviamente este es para cejas de rubia y mis cejas son súper súper negritas o súper oscuras, así que no me sirvió. Y por último, pero no menos importante, quería hablarles demasiado de estas brochas. Estas brochas me costaron, si no me equivoco, creo que fueron como $5 o $4. Y traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brochas. Traen 5 para la cara y 5 para los ojos, o 5 grandes y 5 pequeñas. Estas también las compré en AliExpress. Me encantan porque, déjame mostrárselas, porque son súper suaves. Ay, no te caigas. Son súper suaves, no pullan para nada y vienen en 5 formas. Son de pelo sintético. Viene una biselada, viene una biselada pero redondeada, esta es totalmente recta. Viene una redondita, como ovalada. Viene una en forma de pincel, que esta sí es muchísimo más durita. Esta sí, yo diría que no puya, pero sí es un poco firme, así que tal vez para colocar el corrector, difuminarlo, vendría súper bien. Y por último, una chata o una mofeta. Y en verdad, no sé si pueden apreciar, pero es súper suave, súper 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 suave. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse al canal, darle manito arriba si les gustó el video. Coméntenme ahí abajo si algunos de estos productos les interesan, que yo sé que hay unos que no se pueden conseguir en Panamá, o si se consiguen, son extremadamente caros. O sea, yo he visto personas que venden este kit de 10 piezas como en $30 y a mí me costó 5, ¿sabes? Está bien que le pongas el impuesto, la aduana, el envío, pero nunca va a llegar a $30. Eso es una exageración, eso es querer ganarle demasiado al producto y querer casi que una estafa. Pero bueno, cada quien con su tema, cada quien hace con su producto y lo vende al precio que le dé la gana. Pero espero que estén también al tanto de que si esto me costó $5, por ahí no lo vayan a ver que si en $40 lo vayan a comprar.
no lo compren, averigüen muchísimo más. Al menos que, por lo menos por esto ya esperé. ¿Cuánto esperé? Como 3 semanas, más o menos, o un mes. Si no quieren esperar eso y lo quieren adquirir de una buena vez, sí se los recomiendo que se lo compren a estas tienditas por ahí. Y, pero bueno, obviamente les va a salir muchísimo más caro. Así que, bueno, eso fue todo el video de hoy. Nos vemos en la próxima.